Muy bien, queridos amigos, vamos a comenzar la sesión de la tarde de los lunes, una de las mejores y si no la mejor sesión de la semana. Sesión en la cual trabajamos el aspecto psicológico del mercado, del trading, de nuestra vida también, porque influye mucho. Así que lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando la gente y pueda. Beneficiarse de estas sesiones. Muy importante. Un segundo, por favor. Listo. Perfecto ya está compartida la publicación. por favor, atención, chicos y chicas, que hoy vamos a a continuar, perdón, a continuar. con nuestra lectura de trading en la zona. sí, señor, gran libro que nos va a ayudar muchísimo a nuestra psicología. bien, antes de comenzar, dejar que me presente. mi nombre es carlos valverde trader y analista de divisas. colaborador con tickmill el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Si no fuera por Tickmill no estaríamos aquí haciendo estas sesiones, así que ya sabéis, por favor, compartir, colaborar, aportar que todo el mundo lo sepa. Bien. Antes de saludar a mi familia traders, voy a proceder a leer el aviso legal y de riesgo como hacemos siempre porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Alright, everybody, let's get started. Vamos a comenzar, antes de comenzar, voy a saludar a mi familia trader de all around the world, de todo el mundo. Primero, Gergar, buenas, Geo, Luis, Apiaro, Ángel, Orlando, Juan, Raúl, Junior, Joel, Steven, Baldo. Miguel, vamos a proseguir. Baldo dice que esperaba esta clase. Hola Juan, Octavio, Felipe. Quizás uno de los mejores textos sobre psicología del trading. La verdad es que sí, Felipe. Por, para mí es de lo mejorcito porque engloba nuestra propia psicología como la psicología de los demás. Engloba te puede ayudar tanto si tienes dos meses de experiencia como si tienes 20 años haciendo trading, te sigue ayudando. Entonces muy pocos libros tienen esto, Felipe. Hay libros que son para niveles avanzados, que te aportan mucho en niveles avanzados, pero que te lo lees en un nivel más eh, iniciático al principio, cuando eres más novato y no te aporta, no, no te enteras, ¿no? Y al revés, otros para los niveles básicos es muy bueno, pero en los niveles avanzados, pues no aporta. ¿no? Pero trading en la zona no es el caso. Trading en la zona siempre te va a aportar algo, siempre. Hola, felicidad, Joaquín, Jason, Oscar. Por fin te engancho. Aquí estamos, Sandra, bienvenida. Octavio, buenas. Luis, buenas. ¿Qué onda, Charlie? Saludos desde Querétaro, México. Un saludo a toda la gente que nos ves desde México. Oscar, Cuacuac, cuac, un saludo, Emanuel, Raúl, felicidad, no me pierdo la lectura del maestro, gracias, felicidad. Hola, Geo, Julius, Pablo, Pepe, Miguel, Apiaro, buenos días, hola, 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 bienvenidos, vamos a comenzar, Osmin, Boris, poneros cómodos, Fernando, venga amigos, Rentador, Josep, Charbel, Pablo, vamos a ir avanzando, bien. Alberto, Jean-Pierre, etcétera. Bien, antes de comenzar, yo creo que la gracia está en que si tenemos que hacer 50 sesiones de lectura de Triving en la zona, no es broma, ¿eh? Yo lo puedo hacer en cuatro sesiones el libro entero. Pero creo que la gracia está en que yo lo vaya leyendo, porque hace mucho que no me lo vuelvo a leer entero, desde el principio, ¿no? Que yo me lo vaya leyendo poco a poco, si os parece, es el, un poco el estilo que me gustaría llevar. Como si no estuvierais, como si estuviera yo solo. Y lo voy leyendo yo solo y voy mmm, tomando notas y obviamente compartiendo con vosotros. También podéis aportar y llevo ese tipo de lectura así lenta, tranquila. No quiero haceros resúmenes de los capítulos, quiero leer los capítulos con vosotros. ¿Vale? Obviamente no lo voy a leer todo, pero... Hola Carmen. Los lunes es servicio completo, dice Juan. Primero análisis del mercado y luego análisis del trader. Y todo esto gratis. ¿Qué más quieres, Juan? Así es, Sandra dice, ayer terminé de releerlo por tercera vez. Y encima dice, y cada vez que lo leo descubro algo. Hay que analizarlo, exacto. Venga, Joaquín, vamos al lío. Buenas tardes. Hola, Carlos, un fuerte abrazo y muchas gracias por compartir tu conocimiento. Nos manda saludos desde Lima, Perú, Jean-Pierre. Muchas gracias. Merci beaucoup, my friend. Gracias. Es mejor descifrarlo poco a poco. Bien, pero obviamente para ponernos en situación un mini resumen de lo que vimos el último día. Nuestro amigo Mark, Marcos, porque al final es Marcos en inglés, ¿no? Mark, Marcos, nuestro amigo Marcos, Mark Douglas, lo que expone al inicio del libro es que él tiene cinco objetivos fundamentales en el libro, que son demostrar que el análisis técnico y el análisis fundamental no son la solución a, nos, a nuestros problemas o no son la solución para tener buenos resultados quiere convencernos eh, a los traders de que la actitud y el estado de ánimo determinan sus resultados Pero yo creo que esto es todo en la vida no solo en el trading en la vida amigos Luis dice Luis audiolibros Carlos ediciones pasa calpe bien ¿Podría grabaros algún audiolibro alguna vez? No os voy a decir, mejor no lo digo, porque si no, me, me han llegado ofertas de otro sector que no tiene nada que ver. A ver si al, hace tiempo ya. Y otro sector también de... No lo voy a decir, a ver si lo adivináis. Alfredo, bienvenido, Diego, bienvenido, pero sí, sí que me gustaría haceros un audiolibro, ¿por qué no? Sería interesante. Gracias Luis, Una, un saludo, me ha hecho gracia. Número 3, pensar en probabilities. Think in probabilities. Pensar en probabilidades. Es decir, saber que tengo un patrón o un sistema y ese sistema no tiene por qué funcionar siempre. No me tengo por qué enfadar si no funciona y tengo que pensar a largo plazo. Lo importante es saber que están las probabilidades a mi favor, etcétera. Digamos que sí, Pepe, de la comunicación. Sí. Audiolibro Carlos. Charlie. Y me gusta, lo mismo cambio de profesión. Me voy. Me voy a hacer lo otro. <laughs> es broma. <laughs> no, 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 Miguel. Venga, focus, focus, focus. Luego os lo digo al final, ¿vale? Cuando termine la sesión. Autoengaño número 4 quiere hacernos ver que el autoengaño... Hay que evitar ese autoengaño. El autoengaño quiere decir... Hacer creer o saber, hacerte creer a ti mismo que sabes lo que va a pasar en algún momento, o que hay alguien que lo sepa, o, o que hay alguien que tenga, mmm, por algún motivo u otro, puede tener un mejor sistema o un peor sistema, pero nadie sabe el futuro. Entonces, ese autoengaño hay que, incluso en etapas muy avanzadas de una experiencia avanzada, Incluso a mí me puede pasar la verdad que me pasa poco pero cuando veo que me encuentro pensando en que sé lo que va a pasar o pienso en que sé lo que va a pasar en algún momento creo que sé lo que va a pasar ese es el autoengaño rápidamente tienes que volver a, a decir que a pensar que lo único importante <coughs> perdonar son las probabilidades que es imposible saber lo que va a pasar porque el futuro no existe, no está escrito. Y después la número 5, integrar el pensamiento adecuado, que sería un poco todo. No vais mal, no vais mal. Vale, vamos a resumir antes de que lleguemos hasta hoy en día. Él hablaba también de que los traders de éxito piensan de modo diferente. Piensan de un modo diferente a los demás y tienen tres características. Disciplina, concentración. Y confianza. Tres cosas que en realidad en la sociedad de hoy en día brillan bastante por su ausencia. Y se premia el. Se premia eh, la mediocridad. Se premia eh, la distracción. Que si el teléfono, que si el email, que si la tele, que si las revistas, que si la salsa rosa, que si ha hecho Pepito el de los palotes, que este fin de semana se ha ido de vacaciones a la playa. Pues muy bien, me alegro por él, pero yo tengo que estar concentrado en mis objetivos, en mis metas. Confianza. No se le da confianza a los chavales hoy en día, a la gente joven y a los niños en el colegio. Cuando suspenden, su padre le da una colleja. Es que eres tonto, hijo, eres tonto. ¿Cómo le vas a dar confianza a un niño así? O a un joven, o a un adulto también, cuando un jefe le habla mal. Entonces, estas tres cosas brillan por su ausencia en la sociedad de hoy en día, en la educación. Y no quiero entrar aquí demasiado porque si no saco el hacha y, y, y me, me lío a, a darle hachazos a, a, a todo Dios, pero a todo Cristo, ¿vale? Perdonad la expresión, no, pero me entendéis. <laughs> Alto estoy, desde luego, Joaquín, eso sí es verdad, no te voy a engañar. Con mucho esfuerzo y sacrificio y trabajo duro, después de 10 años trabajando sin parar Joaquín a saco, puedo decir que estoy contento con mis resultados, pero te aseguro que no ha sido siempre fácil. Muchos años de trabajo, muchos. Y los que quedan. Estas tres características, si podéis ir trabajándolas ya en vuestro día a día, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, en ti mismo, en tu familia, en tus hijos, en tus allegados, en tu gente que está cerca, vais a estar en mejor posición de ser felices y de tener el control de vuestra vida. Disciplina, concentración y confianza. La concentración hoy en día es difícil trabajarla porque estamos tan llenos de estímulos en España. He leído el otro día que es uno de los países que más adicción al WhatsApp tienen. Estamos todo el día, yo por lo menos no mucho, pero la gente está con el teléfono todo el rato. Entonces, ojo, trabajar esto, ¿vale? Después él habla de perder el tema del coste y ya voy a continuar por donde iba el otro día. Tengo aquí la página marcada. Ah, no, 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 me quedé aquí, perdonad. Esto es donde me quedé. Esto es donde me quedé. Esto lo tenía yo preparado para otra sesión. Así que vamos a proseguir, si os parece. Me quedé justo aquí. Vamos a proseguir. Bien, sigo leyendo. Estoy en el primer capítulo y vamos a leer. Vamos a ver. Dice así. Si no tenéis ahora mismo nada, digamos, que preguntar, continúo. Hola, chicos, poneros cómodos. Va un poco con lo que estaba hablando, ¿no? La gente que llega a superar el umbral de regularidad, porque también comentaba aquí Mark Douglas que hay como una. Hay una especie de. vemos que está al alcance de nuestra mano poder conseguir buenos resultados. Los, los traders más mediocres o más que acaban de empezar, eh, ven que hay una apariencia, hay, hay como... Muy, dices, pero si es que está ahí, soy capaz de hacer algún buen trade, soy capaz de ganar dinero, pero luego no tengo éxito regular. Entonces él comparaba el sol y la luna como... Para el grupo de traders parece que está ahí tan cercano que lo vas a tocar y en el último momento siempre pasa algo. Es el broker, soy yo, es el mercado, siempre pasa algo que me hace volver al principio. Y él hablaba aquí cuál es la principal diferencia. Y él dice que piensan de un modo diferente los traders profesionales, ganadores. Y él habla de esos tres factores que expongo aquí en pantalla. Eh, la gente que llega a superar el umbral de regularidad, aquí ya estoy leyendo, pasa generalmente por momentos difíciles, emocionales y financieros, antes de adquirir el tipo de actitud que les permitirá ser eficaces en el mercado. Las pocas excepciones suelen ser generalmente aquellos que han nacido en familias que ya han tenido éxito en el trading o han comenzado en el trading bajo la dirección de una persona que comprendía la verdadera naturaleza del trading y que sabía enseñarla. Esto me gusta mucho y lo que está diciendo aquí que quiere decir es que si tenéis hijos o sobrinos o tenéis hijos a vuestro cargo, gente joven o alguien que quiere aprender sobre trading, cuanto antes los empecéis a educar un poquito con... Con esa diferencia y con esas, esos valores, cuanto antes empecéis, mejor. Mejores traders van a ser y mejores van a ser en cualquier cosa que requiera riesgo, toma de decisión, independencia de pensamiento, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Solo estoy leyendo Nicolás y comentando y añadiendo mi valor personal añadido, ¿vale? <laughs> Y pueden ayudar, creo que pueden ayudar. Un saludo fuerte, Nicolás, gracias. Saludos, Alejandro, gracias, Javier. Estoy en la página 31, Joaquín, ahora mismo. Página 31. Seguimos. ¿Por qué los problemas emocionales y los desastres financieros son tan corrientes en los traders? ¿Por qué? La respuesta más simple es que la mayoría de estas personas no han tenido la suerte de recibir los consejos adecuados desde un principio. Sin embargo, las razones son mucho más profundas que eso. Aquí comenta Mark Douglas. Estoy leyendo es, eh, su libro. Yo he pasado los 17 últimos años de mi vida. Esto lo dice cuando escribió el libro que fue en el 2009. Por lo tanto, ahora tiene casi 27, 28 años, 28 años de experiencia. Yo he pasado los 17 últimos años de mi vida disecando la dinámica psicológica subyacente al trading. Repito eso. He pasado los 17 últimos años de mi vida disecando la dinámica psicológica subyacente al trading, es decir, lo que va por debajo, con objeto de desarrollar métodos eficaces para enseñar los principios del éxito. He descubierto que el trading está lleno de pensamientos paradójicos y contradictorios, lo que hace extremadamente difícil la enseñanza de los principios que llevan al éxito. De hecho, si tuviera que escoger la palabra que simboliza mejor la naturaleza del trading, esta palabra sería paradoja. Según el diccionario, una paradoja es algo que resulta de poseer características contradictorias o que es contrario a las ideas generalmente admitidas en el sentido común. Y es aquí cuando voy a subrayar alguna cosa nueva, interesante para mí, voy a subrayar la palabra paradoja en este caso porque me parece interesante. Seguimos. ¿Qué comenta ahora? Dice: los desastres financieros y emocionales son corrientes entre los traders, porque la mayoría de perspectivas, de las actitudes y de los principios que tienen sentido y funcionan bien en nuestra vida de cada día, tienen un efecto opuesto en el trading. Sencillamente no funcionan. Yo esto lo he explicado más de una vez, ya lo he dicho alguna vez también esto, ¿no? ¿Cómo nos educan en el colegio o nuestros padres? Sin querer, porque nadie quiere tampoco hacerlo a mal, o sea, no es una... no lo hacen adrede para decir, te voy a educar mal, ¿no? Lo que pasa es que esto viene dado, heredado de la familia, de nuestros genes, de nuestro entorno, entonces es difícil romper con esa cadena de, con, de que ya vienes con inercia, ¿por qué haces esto? No sé, mi abuela lo hacía así, ¿no? El típico, el chiste ese de por qué la abuela corta el borde del pan, del sándwich... Y ya le pregunta un día a la nieta que le está haciendo un sándwich y le dice, Abuela, ¿por qué estás cortando el borde del pan? Y le dice, No, es que lo, mi abuela lo hacía así. Y si le preguntas a tu tara abuela te dice, No, mi abuela también lo hacía así. O sea, lo estás haciendo por inercia. Ni siquiera te has planteado a pensar por qué lo estás haciendo. A mí me gusta que tenga la parte de fuera el sándwich. No lo voy a cortar. <laughs> Sobre todo si es pan. pan bueno. Muy buena pregunta, Pepe. Muy buena pregunta. Mm. Dice Pepe, me he preguntado muchas veces, ¿cuándo acaba la vida laboral de un trader? <laughs> Hay varias, varias respuestas. La primera es hasta el último día que puedas abrir la cuenta y hacer clic y hacer un trade, ¿no? Hasta el día que te mueras, Pepe, <laughs> básicamente, vamos. Eres trader toda tu vida. Eh, la jornada laboral... Depende de ti. Yo, por ejemplo, ahora mismo en este momento en el que estoy, cuando llego a casa no me pongo a mirar el mercado ni a hacer trading. Lo hago durante mis horarios de trabajo del día a día. Cuando estaba estudiando, pues estaba todo el día conectado. Me iba al gimnasio por la tarde y por la noche cenando estaba mirando el mercado, ¿no? Pero ahora no lo hago porque es contraproducente. Pero no termina nunca porque cuando estás fuera viviendo tu vida, Pepe, desde mi punto de vista... Estás mejorando tu trading, estás pensando en estrategias, estás pensando en qué y cómo va a influenciar este hecho político a este activo, a cómo mañana la reunión de tal banco puede afectar a tal activo, cómo si un escenario sucede, qué posibilidades hay de que suba, de que baje, estás todo el rato trabajando, buscando alfa, que se dice, estás buscando valor en tu mente. Valor de inversión para el día siguiente. Por un lado, por otro lado, estás trabajando tu disciplina en todo lo que haces: llevar una buena dieta, una buena vida, salud, alegría, disciplina. ¿Tienes un mal día? ¿Has perdido dinero? ¿Has seguido el plan? Entonces es un buen día. Llegas a tu casa feliz con una sonrisa y no le das la murga a nadie. ¿Ganas un dinero y has tenido un día muy bueno? Igual. Llegas a tu casa y estás igual. Y eso se trabaja. Si pierdes dinero y has tenido un mal día y yo te tengo que aguantar, pues entonces eso es un trabajo que tienes que superar que no merece la pena. ¿Entiendes? Hasta que no superéis eso, si ganas mucho dinero y eres una el más chulo del barrio, pues también por qué tengo yo que aguantar eso, ¿no? Fijaros la libra ahora se está animando. ¡Uh! La libra la estoy vigilando lo siento, chicos, esto es el trading, esto es lo malo, ¿no? El trading. <laughs> Ahora que habla Pepe que digo, no, no, ya no estoy mirando el mercado, mira la libra. Hola, oh, la Mondie. Pound yen, fijaros rotura, acaba de hacer rotura a una hora un poco extraña. Si alguien sigue largo, me alegro por él. Pound dólar también tiene pinta de que va a romper. Han dicho algunos comentarios ahora hace un rato y esto está animando la libra un poquito. Bueno, es lo que hay. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ya lo veis. Y yo, pues tengo aquí mis, mis. Digamos, mis espías que estoy espiando todo el rato y me, me, me avisa cuando algo sucede. Ha hecho rotura de la Libra llena, ahora no, no voy a comprar, no recomiendo a nadie que compre nada. Eh, esto es una bandera, sin más, patrón, impulso, impulso, un par de días de mareo. Primero el viernes y el jueves, aquí marear un poquito y luego la continuación. Pound dólar. Todavía no ha llegado a romper porque el dólar no está tan fuerte, pero es muy probable que lleguemos a tocar el 31.20. La probabilidad es bastante alta, estamos a 30 puntos. Bueno, yo no voy a operar porque ahora mismo estamos ya con el tema de la psicología y además es un poco tarde. Pero que estéis atentos si alguien tiene en libras posiciones en la libra. Entonces, Pepe, para responder a tu pregunta y continúo con el libro. La jornada del trading no termina nunca, porque estás mejorando en todo lo que haces. Tu disciplina, tu alegría, tu pensamiento, tu manera de relacionarte, tu... cualquier cosa, ¿vale? Bien, seguimos, pero muy buena pregunta. Kevin, dice, gracias Carlos, gracias a tus sesiones he mejorado. Me alegro mucho, Kevin, ¿cuánto me alegro? Julius, dice, aquí se cumple ahora mismo lo que dice de tener a alguien sin tu mentoría, sería casi imposible para mí aspirar siquiera a la consistencia. Ahora tengo un plan, es muy satisfactorio, sabes que estoy profundamente agradecido. Muchas gracias, Julius. Alejandro dice, entonces, esas dinámicas que están en el mercado y que intentamos entender, predecir, a través de cursos, webinars, etc., determinan nuestras decisiones en el trading, es decir, nos condiciona aquello que buscamos entender totalmente. Sí, señor. Hola chui Miguel, colegas, saludos. ¿Qué lotaje manejas? Yo trabajo en porcentaje. Mi riesgo máximo es un 3 al día. Si lo pierdo, me voy a casa. Feliz. Y si lo gano, igual. Es muy probable ahora mismo que el, yo ya lo he comentado. Pound, dólar, toque el 1. Yo no veo momento de cierre ahora, si estáis comprados. Pound Gen, fijaros, está haciendo nuevo máximo, Raúl, no te asustes, tranquilo. Ahora es la hora del dolor, del empuje, de la sorpresa. Sobre todo en el Pound Gen, que estaba muy débil, lo he comentado esta mañana, en la apertura, en Nueva York, vamos. ¿Vale? Los desastres... Estaba hablando de que lo normal no suele funcionar en nuestra vida, ¿no? ¿Qué dice? Que sencillamente no funcionan, dice Mark Douglas aquí. No funcionan, los pensamientos normales no funcionan. La mayoría de traders comienzan su carrera con un desconocimiento fundamental de lo que significa ser un trader, careciendo de las competencias necesarias y sin saber hasta qué punto debe desarrollarse. Bueno, esto pasa con cualquier trabajo, ¿no? Yo a veces lo he pensado también cuando empecé en el mundo del trading no tenía ni idea de lo que tenía por delante. No sabe, más o menos te haces una idea, ¿no? Pero no sabes dónde te estás metiendo, pero eso pasa en derecho, en medicina, en cualquier carrera de ingeniería, en cualquier carrera, yo creo, ¿no? que que tú realmente no sabes hasta que no haces el camino, no sabes realmente lo que hay, ¿no? Pero bueno, He aquí un ejemplo de lo que estoy hablando. Hacer trading es inherentemente arriesgado. Hasta donde yo sé, ninguna operación de bolsa tiene un resultado garantizado. Por lo tanto, la posibilidad de cometer un error y perder dinero existe. Siempre. Así pues, cuando abre una operación, ¿puede usted considerarse como una persona que asume un riesgo? ¿Qué pensáis? Esta es muy buena, ¿eh? Quiero que penséis en esta pregunta. Cuando abre una operación... Es una pregunta muy buena. ¿Qué pensáis de esto? Cuando vosotros abrís una operación, ¿os consideráis una persona que asume un riesgo? Pensarlo, pensarlo fríamente. Pensarlo de verdad fríamente. Dice Pablo que sí, Julius que sí, Miguel dice que no, no del todo, Miguel Guillermo, Miguel Castañeda, no. No, no, es verdad, es así. Y yo también muchas veces, a veces, me pasa también que abro un trade y lo abres con reservas, como diciendo, bueno, tengo que hacerlo, pero la verdad es que no asumo para nada que me haga stop loss. Es que no tengo ganas de que me toque el stop loss, no quiero que me lo toque. Entonces, ese es el problema. <coughs> Hay que asumirlo, la verdad. Hay que asumirlo, chicos. Asumirlo, aceptarlo, me da igual. Sandra, ya lo sé, lo siento, corazón. Si querías operar el pound yen o el pound dólar, a mí también me gustaban para compra, la verdad. Ha caído el 55, 50 en el petróleo, por cierto, no sé si está aquí Javi. Fijaros que igualmente, ¿no? Como ha dado una segunda entrada, pero yo quería también pound, libras y yenes. Y vender yenes para un dólar y pound un yen, pero bueno, no pasa nada, continuará habiendo oportunidades mañana. Esta pregunta lo que quiere decir es que a veces sí, a veces no, depende como dice Pepe, como depende de, de cómo tengas el día. Hay ciertos días que asumes el riesgo sin ningún tipo de reservas que te genera cero problema, y otros días que te cuesta más asumir el riesgo, porque estás más sensible, porque no quieres emocionalmente, no estás preparado a perder. Aunque esta pregunta pueda sonar algo engañosa, no es este el caso. La respuesta lógica a esta pregunta es inequívocamente sí. Si me implico que es una actividad que por su naturaleza es arriesgada, tengo que saber asumir el riesgo. Esta es una hipótesis perfectamente fundada para, para que cada trader debería de asumir su riesgo. De hecho, no solamente todos los traders hacen esta hipótesis, sino que la mayoría de ellos están orgullosos de pensar que asumen riesgos. Sí, sí, yo asumo riesgos. El problema es que esta suposición podría estar demasiado lejos de la verdad. Naturalmente, todo trader asume un riesgo cuando efectúa una operación, pero esto no significa que se esté aceptando el riesgo correspondiente. En otras palabras, todas las operaciones son arriesgadas porque los resultados son probables, aunque no garantizados. Pero la mayoría de traders ¿Piensan realmente que están asumiendo un riesgo cuando efectúan una operación? ¿Han aceptado realmente que la operación tenga un resultado probable pero no garantizado? Además, ¿han aceptado plenamente todas las consecuencias posibles? Yo creo que la mayoría de veces es no, sinceramente. <laughs> Acepto un resultado probable. Pero no garantizado. Es muy buena esta. Acepto... ¿Qué decía aquí? ¿Piensan que están asumiendo? He aceptado que la operación tenga un resultado. He aceptado plenamente todas las consecuencias posibles. Acepto todas las consecuencias posibles esto no es tan fácil como parece no es tan fácil como parece yo os lo digo porque es muy psicológico quiero un resultado garantizado pero es improbable he aceptado todas las consecuencias posibles que me haga stop loss que haya un deslizamiento que haya que perder un trade signifique que cometa otra serie de errores después he aceptado eso bien he aceptado que a lo mejor mmm, doy por hecho un resultado y me estoy ganando un dinero mental o ya estoy pensando que me voy a hacer millonario en un año y no, luego no va a ser real, no lo hemos aceptado. O sea, las consecuencias que puede tener hacer trading, no solo en el dinero, sino en nuestra vida. Es importante esto, ¿no? Pensar en estas cosas. Cuando yo hago un trade tengo que aceptar todo esto. Tengo que aceptar, espero que las probabilidades estén a mi favor si sí, he hecho mi trabajo, pero sé que no hay nada garantizado. Sé que las consecuencias van allá, más allá de lo que al principio parece lógico y lo que al principio parece más digamos más obvio a veces algo parece, ah pues pierde una operación y ya está no es cierto, a veces pierdes una operación luego te metes en otra que no tenías que entrar, pierdes más y más y más y acabas y pierdes en un día un 20% y, y eso te genera un, una, un estrés un enfado, si es muy continuado te puede generar una depresión te puede generar problemas en tu casa o sea, hay una serie de cosas y consecuencias que no vemos y hay que aceptar Esa es muy buena pregunta, Freddy. Te voy a contestar. Dice: el dólar yen está dando alguna alegría a los que van largos. Alguna alegría está dando, sí, señor. Kiwi yen también, lo he comentado antes en el, la revisión general del mercado, que me gustaba mucho que pound yen para. Kiwi yen, perdón, para comprar también. Y tu pregunta es: y esa es una buena pregunta ahora la psicología en el trading es importante, pero carlos, si tenemos un sistema que no debemos romper jamás, no nos hace menos débiles a nivel psicológico frente al mercado y los errores. no nos hace menos débiles. te hace menos débil porque vas a ser más robótico, más como un robot. esto es como todo. el, el trader novato no sabe las reglas y las rompe. y las rompe. el trader profesional sabe las reglas y las, y las sigue. El maestro sabe las reglas y sabe cuándo romperlas. Es decir, tienes dos tipos de sistema. Mecánico y discrecional. Si tú eres mecánico 100%, da igual lo que haga el mercado. Tú vas a seguir siempre como unas reglas escritas en piedra, como si fueras un robot. Lo puedes programar. Siempre tienes que seguir eso. Punto. ¿Qué pasa? Si eres discrecional, puedes tomar decisiones un poco más en base a cómo está el mercado en el momento, es decir, tienes más variables en cuenta en el discrecional que en el mecánico, que son menos variables, generalmente. ¿Qué quiere decir? El mecánico es menos adaptable al mercado actual, pero tiene la fortaleza de que no tienes que pensar tanto ni estresarte tanto a nivel psicológico, porque tú haces lo que haga el mercado, o sea, lo que haga tú lo que dic dicte tu sistema y lo que haga el mercado te da igual. En el discrecional te vas a dejar llevar un poquito más por, digamos, vas a estar un poquito más atento de, de eso, ¿no? Es diferente. Uno se adapta mejor, es más flexible, pero tienes el problema de la psicología. Otro es menos flexible, es más rígido, pero se adapta peor pero psicológicamente es más fácil. ¿Bien? Joaquín dice, "Sí, pero qué siento hablando de esto? ¿Qué siento, no? Casi acepto todo esto." Hablando de aceptar las cosas antes de empezar a hacer trading. Me surge otra pregunta, ¿qué siento cuando cierro la operación? ¿Alegría cuando gano o dolor cuando pierdes? Entonces tienes que trabajar más. Así es, Joaquín. Tus operaciones debes de usar un calificador, algo que no se base en el dinero que hayas ganado o perdido. Para mí, si la operación está en el plan, es un buen trade. Y si no está en el plan, es un mal trade. Y ya está, no hay más. Diego dice: Cuando subes a un bus, hay riesgo que el autobús choque. Cuando comes, corres el riesgo de que te ahogues. Cuando te duermes, corres el riesgo de que no te des. No te despiertes. Pero eso no te dice que debes tener miedo de comer, ni de ir en bus o de dormir. Lo mismo en el trading. Sí, Diego, pero hay una diferencia fundamental. Y es que yo puedo subirme en autobús y hacer un camino en autobús y no aceptar el riesgo de tener un accidente. Yo no quiero tener un accidente, ni quiero aceptar el riesgo, pero me subo en el bus, no me importa, porque bah, no va a pasar nada. No acepto el riesgo, no lo di por hecho. Es que esa es la diferencia, es decir, en, eso, en esas cosas la gente no lo acepta, no da y hace su, su vida sin aceptar eso. Pero en el trading pensamos que lo aceptamos y no es así. Y, y no lo estamos aceptando en realidad. ¿Vale? Sí, acepto, dice, como voto matrimonial. La cámara, ¿qué le vas a la cámara? Debería de ir perfectamente. ¿Se me oye? ¿Se ha quedado freeze? ¿Qué me dices? Hola, ¡Oh, la, mondié. Y se ha quedado la cámara ahí con... con, con... Hola, ¡Oh, la, la, mondié. Esperadme un momento, chicos. Yo hablando a la cámara aquí todo feliz. A ver, ahora. Darme un segundo. Os pido un poquito de paciencia. Ya sabéis que... ¿Ahora? ¿Se me ve? Ahora debería estar arreglado. <laughs> Los ordenadores son una ciencia perfecta. Y yo, todo feliz hablándole a la cámara. <laughs> Demasiada buena psicología para la cámara. No podía aguantar. Vale, seguimos. Esta pregunta es de doble filo, si te pones en formato ludópata te da lo mismo, si te pones en modo control lo puedes asumir sin consecuencias. Hay que mantener un equilibrio, Pepe, un equilibrio. Miguel dice, hay que desarrollar actitudes mentales para tener disciplina y no actuar de manera temeraria, pero también desarrollar otras actitudes que nos permitan ser flexibles. Esa es la paradoja del trading. Yo quiero hacer siempre lo mismo, estructurado, serio, orientado a objetivos, pero también tengo que ser creativo, tengo que ser flexible, tengo que saber cuándo cambiar, tengo que saber cuándo parar. Ahí está la paradoja. Vale, seguimos. Bien. Buena suerte, Raúl. Eres <laughs> discrecional. Pues Orlando, si no, si no sabes dónde, relájate, elige una, haz unas pruebas y ya está. Siempre se aprende, Miguel, ganes o pierdas un trade, está claro. El miedo, chicos, hay que superar el miedo. Fernando dice, excelente clase, me está ayudando en todo esto, hay que superar esto, miedo. Esa palabra siempre estará en nuestra mente. Bueno. Sí, se me han quedado las entradillas ahí. Estos son de los pips, Miguel. De todos los pips que hago al año, pues tengo que pagar. Tengo que pagar. Pero no me importa. Sigo teniendo un poco de tupe. Lo voy a mantener hasta cuando pueda. Y si no, solución fácil. Ya está, arreglado. <laughs> ya la tengo. Y si no, esta, ala. Venga. Y si no, pues ya veremos. Me da igual. Yo también os quiero. Vale, seguimos. Esos son de todos los pips que llevo hechos estos años. <laughs> Me han salido caros. Vale, seguimos. Los mejores traders no solamente asumen riesgos, sino que han aprendido a vivir con ello. Han aprendido a vivir con ello. Si no aprendes a vivir con ello, se te cae el pelo. <laughs> no, es broma. Es una parte, ¿no? Pero es estrés. Se te genera mucho estrés porque vivir sin aceptar el riesgo te genera estrés y el estrés puede tener efectos sobre muchas áreas de tu vida, física, mentalmente, ¿no? Entonces hay que aprender la, la, un poco la. Esto es genético, ¿no? Justo. Pero lo, lo que habla del riesgo y del estrés aceleramos ciertas cosas que son pueden ser negativas en genéticas, ¿vale? Es decir, los profesionales, para que me entendáis de lo que hablo, han aprendido a vivir con esto. Ya no es, eh, ya no es solo el riesgo, aceptar el riesgo, es aprender a vivir, es decir, ¿Cómo vivo yo con esto? ¿Bien? ¿Qué va? ¿Qué va, Pepe? No, hombre, no, no. Paso, paso. De momento no es necesario. Los mejores traders no solamente asumen el riesgo, sino que han aprendido a vivir con el riesgo. Es como una relación, ¿vale? Como si tengo una, rela una relación de pareja con una persona que me gusta mucho. Pero que también a veces me clava unas puñaladas que digo, oh, como duele, pero con cuánto te quiero, oh, pero duele. Bien, estoy poniendo un ejemplo, no sé, un poco tonto que me ha venido a la mente, ¿no? Esa relación. Entonces hay que tener una relación de vale. Te necesito, pero tú mantente ahí, ¿vale? No te me acerques mucho. Bien, necesito aprender a vivir contigo, porque sin riesgo no hay beneficio. Eso es lo que hay que entender, entender. Es así, es la realidad de la vida. Sin riesgo no hay beneficio. Entonces, tengo que saber aprender a vivir con el riesgo, a vivir con él en mi día a día, no sufrir, est no sufrir estrés, no volverme loco si pierdo mucho un día, me puede hacer tomar más riesgos. No pagarlo con los demás, no eh, frustrarme, no... Pero a la vez tengo que vivir con saber que hay riesgo, saber identificarlo saber dónde está, cuánto riesgo encima aquí en el mercado, queréis que no, que queramos que no, es yo elijo cuánto voy a arriesgar. Esto está bien, no es que sea otra persona que me diga, no, tú te vas a arriesgar hoy tanto. No, 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 es cada uno elige qué riesgo va a tomar. Entonces debemos de aprender a vivir con ese riesgo, tenemos que aprender a vivir, ya no solo a trabajar, sino a vivir. Y esto es muy importante, muy importante. La respuesta. Hay un enorme desfase psicológico entre presumir que uno asume riesgos, porque hacer operaciones y acepta, se cree que acepta plenamente los riesgos, pero en el momento en el que acepte plenamente estos riesgos, constatará consecuencias importantes sobre los resultados. Es decir, abrir un stop-loss, abrir una operación y decir, bueno, mira, que el mercado lo haga, haga lo que quiera. Supongamos que yo he comprado SP500 ahora. Y. Yo hago una compra y pongo el stop loss aquí abajo y empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar, te empieza a entrar el miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de que te haga stop loss? Entonces es que no has aceptado el riesgo. O sea, esa es, esa es así de fácil, yendo a lo del miedo de Fernando. Si tienes miedo a que te toque el stop loss, significa que no has aceptado el riesgo. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que empiece a bajar y va tu stop loss... No, debe, no deberías de sufrir miedo. Yo hago un ejercicio aquí que hago muchas veces que digo, ah, vale, pues venga, baja, tócame el stop loss, venga, te espero, venga, hala, hazlo, venga, que lo vea. Le, dices a, le hablas al mercado, ¿no? Sin miedo, ¿no? Le dices, venga, tócame el stop loss, anda, va, que no pasa nada. Sácame del trade, que lo tengo asumido, lo tengo aceptado, no pasa nada. Y cambia tu mente, cambia tu, perspec tu perspectiva, tu percepción. Otra cosa que he hecho también muchas veces es coger un papel en blanco y poner, yo. Carlos Valverde, tal y tal y tal, estoy dispuesto a mandar un cheque de 100 euros al mercado si esta operación no funciona. Y, hago, y lo firmo y ya está, y mando el cheque. Como si hubiera hecho un cheque y lo, mento, lo meto al, en un sobre y lo mando. Simbólicamente, obviamente no lo mando a ningún sitio, pero ya he hecho el cheque y sé que hay una posibilidad de que pues, el mercado se lo cobre. Y ya lo tengo ya asumido de antemano. Ese ejercicio también está, está bien. Hay gente que le puede ayudar. Diego dice: Cuando te encuentras una novia linda, también corres el riesgo que te monte los cuernos. Bueno, pero eso ya no está en... Bueno, está en tu mano. La vida es un espejo, Diego. Si tú eres celoso, esto es lo que yo pienso: si tú eres celoso con una persona, pues le das motivos a esa persona. Cuando no tienes un motivo, pues le das motivos para que lo haga. Si yo tengo una novia y es celosa sin tener motivos, pues entonces me está dando la razón. Es una inseguridad que tú. Esto es como el mercado. Si tú operas con miedo, se hará realidad lo que tú quieres. Le vas a, te va a poner los cuernos. Si tú confías en el mercado sin miedo, pues no te los va a poner. Va a darte pips. Hay un libro bueno que te habla gran parte sobre el riesgo, los axiomas de, Churi, de Zurich. Eso es muy bueno, sí, es además escrito por un ex trabajador de banca, bancario. Está bien, sí, está interesante, los axiomas de Zurich. Está interesante, sí, yo lo tengo por ahí. Sí, totalmente, Pepe. Doctor, esto está muy conectado con el carácter de cada persona. Es así, por eso no hay una pastilla que yo os pueda dar y solucione todos vuestros problemas. Cada uno debe trabajar en sus ámbitos. Bien, seguimos. Los mejores traders pueden efectuar una operación sin la menor duda y sin el menor problema, admitiendo fácilmente que puede no funcionar. Siempre que yo hago muchos trades, que os hablo cosas y digo, oye, esto, sí, me encanta este trade, pero puede que no funcione, os lo digo siempre, puede que no funcione. Tiene FIBO, número redondo, no sé qué, no sé cuánto, pero da igual, puede no funcionar, tener cuidado. O cuando hago una operación ganadora que ya está ganadora y os la estoy explicando, siempre os digo, podría haber hecho lo contrario. O una operación perdedora, digo que me decís he perdido aquí, podría haber sido ganadora. Sí, Diego, pero esos riesgos no los estás aceptando, no los aceptas. Y en el trading hay una diferencia fundamental de cuando tú aceptas el riesgo o cuando no lo aceptas. Si tú a la gente cuando fuera a montar al autobús, le, antes de subir, le leyeras la estadística y le dijeras, bueno, que sepas que hay un 15% de probabilidades o uno de cada 10.000 se mata en un accidente de autobús, firme aquí de que asume. Mucha gente no subiría porque no asumiría el riesgo. Si se lo pones en la cara y le dices que sepa que tiene una probabilidad de 0,25 de morir en el viaje de autobús de hoy, porque uno de cada 25.000 se mata en viaje de autobús, firme aquí de que asume totalmente de que puede morir hoy una vez de cada 25.000, firme aquí asumes completamente y deja exento a la compañía de cualquier tipo de riesgo la gente no lo firmaría Diego, esa es la historia, la diferencia que estás diciendo, que es interesante, porque tú hablas y dices, cuando vas en autobús, corres el riesgo de un choque cuando comes, el riesgo de ahogarte cuando digo pero cuando tú comes, tú piensas en eso tú crees que la gente acepta y dice, bueno hoy voy a comer alitas de pollo que tienen huesos poner un ejemplo tonto y tengo un, una posibilidad de uno entre cuarenta mil de ahogarme hoy y morir. ¿Tú crees que la gente se sienta a pensar eso y dice, sí, lo acepto el riesgo? No, no, la gente no lo acepta. No significa que no haya un riesgo. El riesgo existe, pero la gente ni siquiera acepta. Ni, ni siquiera los aceptas. La gente no sabe a vivir, no aprende a vivir con el riesgo, Diego, porque luego la gente se mata haciendo el tonto. Luego, por poner ese ejemplo, luego hay otra gente que coge y dice, me voy a tirar por aquí o me voy a hacer un selfie en una barandilla, en una... Hay gente que se ha matado haciéndose un selfie. Lo siento por ellos y que en paz descansen, pero, joder, ya te vale. Es que, ¿tú te crees que se ha parado a pensar en hacerse un riesgo así en, en una catarata de 100 metros y el tío así haciendo... Haciéndose un selfie y se coge y se cae. Tú lo ves normal, que se mate con eso luego y luego con lo otro no. Es de locos. La diferencia, Diego, es que en el trading necesitamos arriesgarlo de aceptarlo de antemano. En tu día a día no tienes por qué ir midiendo el riesgo de todo. Pero en el trading sí, porque eso cambia tu comportamiento. Vale. Y tener cuidado con las fotos y con los selfies, que es peligroso, que hay mucha gente que se, se ha matado, ¿eh? No sé si mucha, pero hay gente que se ha matado por hacerse una foto. Pero que yo te entiendo, Diego. Lo que te quiero hacer ver es que la gente no acepta esos riesgos de matarse en el bus, de ahogarse comiendo, de dormir y no despertar. La gente no piensa en eso. El mercado es tu mejor amigo, exacto. Oye, oh, yeah. ven aquí, mercado, dame un besito ven aquí, exacto eso sí me gusta, esa es la actitud Alejandro dale un besito, dale un abrazo eso es, aunque te esté reventando bueno, abrázalo cambiará tu actitud exacto, ¿tienes el estadístico de tu sistema? ¿es positivo? pues ala, pa'lante estoy siendo sincero con vosotros chicos y no me guardo nada, podría ser mucho más aséptico y ser mucho más aburrido pero si no estas sesiones pues no tendrían gracia es que no sé si me entiendes, Diego, lo que quería explicarte. Haz la prueba. Pregúntale a tu madre, amigos, hermanos o familiares. Oye, ¿sabes que cuando comes tienes una posibilidad entre 20.000 de ahogarte? Te voy a decir, ¿eh? ¿Cómo? Ah, ¿Qué va? No, hombre, ¿cómo me voy a morir comiendo? Eh. La gente ni siquiera piensa en eso. En el trading sabemos que hay un riesgo, pero no lo aceptamos. Los mejores traders pueden efectuar una operación sin duda, sin el menor problema, admitiendo que puede fácilmente no, fun no funcionar una operación incluso con una pérdida rápida y pueden tenerla y no pueden no tienen por qué tener cero molestia emocional cero problema emocional ganar hacer un trade o perder 200 300 euros en 10 minutos y estar igual menos 300 euros y tener cero per problema emocional 300 euros en 10 minutos y sí que es exactamente igual, no ha cambiado nada. Os voy a poner un ejemplo. No, no pasa nada. Si digo lo que decía, estaba bien también. Chicos, imaginaros, os voy a poner un ejemplo. Este hombre se llama Paul Tudor-Jones. Os he hablado muchas veces de él. Él predijo el crack del 87, me parece, en el Dow Jones. De una manera muy interesante, además, y sí, lo hizo de una manera interesantísima. Paul Tudor Jones. Bueno, da igual, no voy a explicar demasiado esto, otro día os lo explico. Paul Tudor-Jones tenía un mentor, que ahora mismo no me viene a la mente, pero fue uno de sus mentores. Algún día me acordaré, os, os diré el nombre de Paul Tudor. Tenía un mentor que dice que una de las cosas que más le llamó la atención y que se le quedó marcada a fuego es, creo que lo he comentado alguna vez aquí, que estaban un día en la oficina trabajando, por la mañana, un día normal, como cualquier otro día, y estaba Paul Tudor Jones con el jefe, con este señor, ya más mayor y tal, y estaban ahí hablando de operaciones y de cosas, súper, ah, bueno, podríamos hacer esto y lo otro, y sí, mira este, cómo están los índices, y mira cómo está el petróleo, el dólar está muy como si nada, ¿no? Y luego Paul Tudor Jones se entera de que esta persona... Y llevaba en el día perdidos como un millón y medio, por ahí. Llevaba una, llevaba una pérdida de uno o dos millones. Y nadie lo hubiera imaginado jamás. Tú hablas con él, tío, tan tranquilo, tan normal, como si no pasara absolutamente nada. Paul Tudor Jones no se dio cuenta de que, había, de que iba en negativo dos millones. Había perdido un millón o dos ese día. Cuando luego ya se entera, con otro compañero que le dice, oye, que sepas que hoy... El fondo, la cartera de inversión de este señor está menos un millón y medio abajo. Que aunque tengas 10, 15, 20, 30 millones, pues un millón es un millón, ¿no? Pero no, para él no. A él le da igual. Es un porcentaje, sabe que puede ganar, que puede perder. Y esto le impactó muchísimo a Paul Tudor Jones de cómo está todo aquí y que hay otro que pierde 100 dólares y si se pone a llorar, se tira por la ventana y otro pierde un millón y medio y está tan tranquilo, relajado, pensando en lo que vamos a hacer mañana. Y ya está, y al día siguiente gana 3 y punto. Esto le afectó mucho a Paul Tudor Jones y es lo que dice aquí Mark Daglas. Tener cero molestia emocional. Los mejores traders no pierden su disciplina, no pierden su concentración ni su confianza al afrontar los riesgos inherentes al trading. Si no es usted capaz de operar sin la menor emoción desagradable, específicamente el miedo, entonces no ha aprendido a aceptar los riesgos propios del trading. O sea, fíjate lo que está diciendo aquí Marda Glass. Vamos, que tenemos un curro por delante que ya podéis ir espabilando. Carlos, en el running se trabaja la mente, la fortaleza mental de seguir cuando tu cuerpo gritaba basta, controlando la mente, la respiración para regular, la zancada para controlar el riesgo de lesiones, con el tiempo empujas tus límites y obtienes tus metas. ¿Esto aplicado al trading sería contraproducente? ¿O crees que sería muy útil amar el running, aguantar los kilómetros, amar el trading y aguantar las pérdidas? Sí, pero no significa que debamos de aguantar pérdidas indefinidamente hasta que me quede arruine y me quede sin nada. Todo tiene sus límites. Incluso en el trading debemos de ponernos límites. Porque si no, puedes gastarte, invertir toda tu riqueza y quedarte sin nada y eso es contraproducente. Necesitamos una base, una estructura para mantenernos poder seguir avanzando no Artajo no Orlando dice o sea es como cuando vas a bailar y no bailas pues no mames a qué vas <laughs> ¿crees que será real la estadística de que 95 de los triggers fallan? no no es real hay 80% 75 dependiendo no es no es, no es real esa estadística 95% es demasiado. Seguimos. Esto sí que me gusta, esto sí que me gusta y lo vamos a añadir aquí: contenido nuevo, ¿no? Dice. Inevitar. Intentar evitar lo inevitable es algo que tendrá efectos desastrosos. Esta frase es muy buena también porque lo que nos quiere decir aquí un poco es que, oye mira, no intentes evitar lo inevitable porque esto es de lo que habla de, de aceptarlo. ¿Por qué? Porque... Al intentar evitar algo que no se puede evitar, voy a poner. Voy a afectar negativamente a otras áreas. Voy a operar peor. Voy a estar peor emocionalmente. ¿Me entendéis? Rafa, los brokers están obligados a poner el porcentaje. Ya que preguntas. Dice, los brokers saben qué porcentaje de traders pierden en el mercado. Los brokers ponen públicamente el porcentaje de traders que pierden en el mercado. Lo ponen públicamente, ¿vale? En TechMill no sé si es el 79%, el 80%, no lo sé. Lo estaba buscando, pero no está en, en esta, hay que buscarlo. Pero lo está, está puesto, ¿eh? Está puesto, públicamente, eso no hay ningún problema. Pues es que ahora no lo encuentro. Pero da igual, puedes buscar cualquier broker, que si es un broker oficial, realmente regulado y con una buena regulación y un broker de verdad honesto, te lo va a poner. Te lo va a poner. TICMIL está en el MIFID, está en la, en la FSCC del Reino Unido, está en el Inver en Investors Compensation Fund, está registrada en la CNMV, en la BAFIN, en la CONSOP, en la FCA, ACPR, en la CISEC, en la FSA, o sea, tiene unas cuantas regulaciones, ¿vale? Si alguien le quiere echar un vistazo. Seguimos. Entonces intentar evitar lo inevitable es una cosa que no, no merece la pena hacerlo. La confianza y el temor son estados de la mente contradictorios, derivados ambos de nuestras creencias y nuestras actitudes. Para permanecer sereno en un entorno en el cual podemos perder fácilmente más de lo que teníamos intención de arriesgar, es necesaria una confianza absoluta en uno mismo. Necesitamos confiar en nosotros mismos y eso claro, en el trading es difícil porque como nos meten tanta paja mental, tantos miedos como nos meten tanta bien no sé si me entendéis, no tanta, Ay, es que no tienes el mejor sistema, es que nos meten desconfianza, ¿no? La mayoría pierde, entonces claro, ah, pues a ver si voy a perder yo también, como la mayoría pierde dinero, entonces te meten ese miedo y eso nos baja la confianza y al bajar nuestra confianza, sumado a cómo se mueve el mercado, que ya de por sí es muy errático y muy aleatorio en principio, aunque luego para nada, sigue patrones, pero esa confianza sumada a la aparente aleatoriedad que tiene el mercado, que parece que hace que no sabe nadie sabe lo que va a hacer y se mueve para arriba y para abajo, nos genera más miedo, más incertidumbre, más inseguridades, menos confianza y es una rueda de cometo un error, pierdo dinero, ves, es porque no sé, es porque tengo que aprender, porque no soy profesional, porque no sé qué, tengo que hacerme el curso de tal, tengo que... Y al final entráis en una dinámica, un curso os puede ayudar, un libro os puede ayudar, pero hay que ser uno mismo el que al final diga, mira, con un sistema sencillo, con confianza en, en, en mí y tal, no necesito de nadie, yo lo tengo todo. Así es. Intentar in eh, evitar lo inevitable es desastroso. No aprender del error es un doble error. Muy buena frase, Sebastián, esa me gusta mucho. Yo también digo una cosa también de eso, de que es un poco lo mismo, ¿no? Cometer errores está bien, no hay ningún problema. Todo el mundo cometemos errores, es más, son los peldaños al éxito. Cometer errores está bien, repetirlos es lo que no está bien, es lo malo. Trujillo, Fabián, dice, ¿crees que psicológicamente influye en el caso de las pérdidas la cantidad de dinero que tengas en tu cuenta? No debería de influir, pero es así, influye. Gracias, Osmin. Ese dato que habéis puesto, dice Osmin, que el 81% son los que piden en TICMIL, Reino Unido, porque tiene varias regulaciones. Ese dato que pones ahí mil lo primero que se va actualizando, me parece, mes a mes va cambiando, y es la media de todo, de la mayoría de brokers. La media está entre el 75 y el 85%. Y son datos públicos que están obligados por regulación a dar y lo dan tranquilamente y alegremente. No hay ningún problema. Pero esa pregunta es ¿cu ¿cuándo? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Este mes? ¿Este año? ¿Entendéis? Ese número va cambiando. Yo lo vi en 79 a principios de año, pues ha subido dos puntos. Vale, pues lo siento por la gente que pierda, que aprenda. Jonathan dice, por eso anda mucho. Algunos dicen que el 97% pierde, aunque creo que eso lo dicen los que venden sus cursos milagrosos. Así es, Jonathan, así es. Diego de Franca, los elementos del buen trading son cortar las pérdidas, cortar las pérdidas, cortar las pérdidas. De hecho, y cota, sí, está, está claro. El 20%, que gane el 20% es algo que incluso no está mal. ¿Qué porcentajes de restaurantes en mi barrio, si ponen en mi ciudad, ponen 100 restaurantes en una zona? Es que siempre me viene este ejemplo a la memoria. Si está Oscar, que lo diga también, Hay gente que tiene negocios. Y de 100 restaurantes, 20 restaurantes darán dinero. Van a funcionar. Y 80 restaurantes van a perder dinero. O sea, es que es igual que en el trading. Es que no penséis que tú abres un restaurante y ya esto es o oh, eh, oh, ya está dinero gratis. No, ya está. Tú abres un restaurante y ganas dinero. Es que no sé qué penséis que son los negocios. O sea, en cualquier otro tipo de negocio vale. Algunos será mayor, otros será menor. Pero estoy seguro que en el negocio de la restauración y de la hostelería que mueve miles de millones al año en España es uno de los sectores. Más fuertes, tú abres un restaurante, de 10 restaurantes, 2 dos funcionan, dos, ganas din dos ganan dinero y 8 pierden dinero. Es lo mismo que aquí, o sea, no cambia mucho. Bien, en cualquier negocio que se monte, gente que gana, gente que pierde. Gracias Freddy. Muy importante que entendáis esto. Todo riesgo, todo negocio, es así, tiene su, su, su riesgo. Todo, todo emprende. Cualquier cosa que emprendemos es así. Por lo tanto, debemos de pensar que... Me he pasado de página. Aquí ya voy a terminar y voy a dejarlo en la siguiente página, el capítulo número 2, El señuelo y los peligros del trading. Eh, los mejores traders no tienen miedo. No, no debemos de intentar evitar lo inevitable. Necesitamos tener confianza en nosotros mismos y aceptar que el mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Que cada operación tiene un resultado incierto y que debemos aceptar la posibilidad de ese resultado incierto. La verdad es que es de usted mismo quien no puede fiarse. Fijaros, ahora entra una paradoja. O sea, debo de confiar en mí mismo pero debo desconfiar de mí mismo. Entonces es como What the fuck, pero ¿qué me estás contando? Marc, Marcos, ¿qué me dices? Primero me dices que debo de confiar en mí mismo, pero luego me dices que debo de desconfiar. Me estás me estás dejando loco. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Si sí, esas frases son buenas de avanzar. ¿En qué quedamos? Si partimos de la hipótesis de que más o mejor análisis nos proporcionará la regularidad, nos veremos conducidos a acumular tantas variables de mercado como sea posible en nuestro arsenal de herramientas de mercado. Pero, ¿qué va a ocurrir entonces? Usted va, entonces, no obstante, a sentirse decepcionado y traicionado por los mercados, una y otra vez, por cosas que no había visto o las cuales no había prestado suficiente atención. Le parecerá que no puede fiarse de los, merc de los mercados, pero de la verdad es que es de usted mismo de quien no puede fiarse. La confianza y el temor son estados de la mente contradictorios, derivados de nuestras creencias y nuestras actitudes. Para permanecer sereno en un entorno en el cual podemos perder fácilmente más de lo que teníamos, es necesaria una absoluta confianza en uno mismo. Sin embargo, no será usted capaz de alcanzar ese nivel de confianza hasta que no se haya entrenado para no tener en cuenta su tendencia natural a pensar de manera contraproductiva. Ocurre simplemente que analizar los comportamientos del mercado no es el método adecuado, es decir, lo que está diciendo es que tenemos que tener confianza en nosotros mismos de que saben voy a hacer lo que tengo en mi plan, confío en mí, pero a la vez desconfío en mí mismo porque en un momento dado yo me voy a traicionar y voy a romper el plan y voy a ser yo. Y aquí hay dos posibilidades. Intentar eliminar el riesgo estudiando tantas variables del mercado como sea posible, a lo que Mark Douglas llama esto el agujero negro del análisis, porque es el camino que lleva a la frustración definitiva, que sería poner soporte y resistencia, líneas de tendencia, Fibonacci, Bollinger Bands, eh, Elliott Wave, eh, volumen, eh, indicadores, todo. Petar el gráfico de todas las variables de análisis técnico que hay infinitas, prácticamente. Y no vais a ver el precio, y entonces diréis, ah, pues ahora ya veo todo, que no es lo. O bien aprender a redefinir, redefinir, redefinir nuestras actitudes de manera que se acepte realmente el riesgo y se evite para siempre el miedo. Cuando usted haya adoptado definitivamente un estado de ánimo en el que acepte verdaderamente el riesgo, no podrá ya definir ni interpretar las informaciones del mercado. De un modo que le resulte penoso o doloroso. Haya eliminado ese potencial, la información del mercado no, habr, no será ni dolorosa ni positiva. Habrá eliminado también la tendencia a racionalizar, dudar, actuar precipitadamente o esperar que el mercado le haga ganar dinero y le proteja de su incapacidad para cortar las pérdidas. Y voy a mantener aquí, lo vamos a dejar aquí justo cuando empieza el segundo capítulo de. El señuelo y los peligros del trading. Capítulo 2. Bien. Voy a proseguir por aquí el próximo día. Hemos terminado el primer capítulo. Muy bien. Moraleja. Confianza. Pero a la vez somos nosotros nuestro mayor enemigo. Porque yo soy el que va a romper mis reglas. Si algo va mal. No es el mercado. Aceptar que sin riesgo no hay beneficio aceptar que evitar intentar evitar lo inevitable es lo peor que podemos hacer y aceptar aprender a vivir con el riesgo que tiene el trading es muy importante. <laughs> Quedamos como amigos dice Pepe Quedamos en que debemos pensar en probabilidades, podemos estar en lo cierto, cómo podemos no estar en lo correcto, debemos desconfiar de nosotros mismos. Es así, por ejemplo, Fabián me pregunta ahora, dice Carlos, ¿consideras que estás dentro del 75-85% que pierde o en el pequeño porcentaje que gana? De momento, ahora estoy en el pequeño porcentaje que gana, Fabián pero eso no quita que en cualquier momento pase a unirme a las filas de los que pierden, es decir, por mucho que yo esté en el porcentaje de la gente que gana, siempre voy a estar con la preocupación, no me voy, no voy a desconfiar sobre, de mí mismo, de la parte de mí mismo que es irracional, que es eh, que no controla el riesgo, que la parte de mí hay una parte de mí mismo que debo de desconfiar y hay otra parte que sí confío, es decir, por mucho que yo sea ganador Mañana puedo cometer un error y perder mi trabajo de meses, de años, perder, perdonar que he tirado el micro, perder muchísimo de dinero mañana, porque estoy emocionado. Entonces, Fabián, no me importa pertenecer a esa parte, ser humilde y saber que en cualquier momento puedes pasar a parte del equipo perdedor. Entonces eso te hace mantenerte concentrado. Y he sido parte de ese grupo perdedor, perdedor también mucho, muchas veces, o sea que no pasa nada. Oscar, dices, un ejemplo parecido al del trading. Es bastante normal que gente que no tiene nada que ver con la hostelería, pero es exitosa en otros negocios, abren un restaurante y casi siempre sale mal, igual que en el trading. Es decir, te llega un doctor. O un abogado y te abre un restaurante y no le, no le funciona. Tiene mucho dinero y quiere abrir un restaurante, pero no él sabe de leyes, no sabe de hostelería. En el trading te llega, no sé, a alguien exitoso de otro sector y es así. A mí no me importa decir que yo soy de los que pierden también, como decía mi amigo Enrique. Decía, no, no, yo soy de los traders que pierden. Déjame en paz. Y así ya le dejas, le dejas tranquilo, ¿no? No, no, yo pierdo, yo pierdo, no me molestes. Muy bien, Sandra, dice, yo hacía eso, convertí, convertí en una perdedora consistente, pero es bueno para comenzar. Después de eso viene la consistencia exitosa. Diego, soy médico y duré siete años para serlo, y fui, fue duro, pero resistí. Tengo siete meses estudiando trading y me siento frustrado porque logro ser rentable aún. Entiendo que dices porque no logro. Diego, siete meses es como si yo en siete meses quiero ser doctor y digo, jo, es que no consigo en siete meses todavía, no sé, hacer eh, una manipulación quiropráctica de la S2 y la vértebra S3, porque no sé hacerlo, porque, porque no sé, hay un tío que ha hecho fisioterapia, medicina y lleva ocho o siete años, yo llevo siete meses, no puedo saber lo que sabe un doctor, un neurocirujano un anestesista en siete meses. O sea, es que no puedo frustrarme porque en siete meses no ganes dinero, Diego. Si te frustras porque en siete meses no ganas dinero, es porque tienes una perspectiva equivocada, una creencia equivocada del trading. Sí, yo eso lo llevo haciendo desde hace tiempo. Mis velas no están ni en verde ni en, ni en rojo, las tengo en blanco y negro. Ahora mismo, en realidad. Hay un pequeño verde, pero... Esto que he visto que se me ha escapado una orden, lo he oído ah, <laughs> Todavía no, pero casi Dice, doctor ya lo sé, le has quitado el puesto en la sexta noche A venir en la calle, casi, casi Hola Ronnie, estoy cerrando ya Pepe, me ofrecieron un pequeño trabajo En una, en una pequeña Serie de doblaje Para doblar un, Una serie americana cuando eres perdedor consistente, te llega a la mente hacer justamente lo contrario de lo que haces para ganar. Pues empieza a preguntarte, si hubiera hecho lo contrario estaría en positivo. Diego, bienvenido a tu casa. Esto es tu casa, que lo sepas, ¿vale? Aquí estamos para ayudar, para trabajar, para compartir. Chicos y chicas, me he pasado de la hora, uff, siete y media, dios mío, una hora y trece, imposible. Chicos y chicas, os quiero un montón y me encantaría seguir leyendo trading en la zona con vosotros, pero debo de cerrar la sala. Ha sido un verdadero placer y una súper sesión súper buena y súper agradable estar aquí de lunes con vosotros. Gracias por escucharme a un servidor durante este rato. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte. Gracias a la familia trader que está ahí conmigo. Gracias a Tic mil. Y Tito Charlie, aquí un servidor para servirles. Nos vemos mañana a las diez y media, café y mercados, aquí con Tito Charlie. No aceptéis imitaciones, meditar, trabajar, pensar y adelante. Todo lo que penséis al final puede ser real. Si lo piensas en tu mente, lo puedes hacer real. Gracias, Pepe. Te mando un abrazo fuerte. Dios te oiga. Hasta mañana, chicos y chicas. Cierro la sala. Un abrazo fuerte. Buen trading. Focus, reglas, riesgo y dejar que el mercado haga lo que tenga que hacer. Hasta mañana. Un abrazo fuerte. Chao, chao.